Buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí, bienvenidos por asistir al acto de presentación de la nueva novela o la nueva edición de Volver al Mundo, la novela de José Ángel Sáenz, a quien agradecemos que esté aquí porque ha venido desde Soria y venido desde Soria a Salamanca. Es una travesía bastante complicada. Venir de Londres, de Johannesburgo, más problemas de Soria. Tiene mucho mérito. Bueno, José Ángel, creo que es la segunda vez que está en la librería. Estuvo hace algún tiempo acompañado de Domingo Hernández, que también estuvo con nosotros, para hablar de su anterior texto, de La vida pequeña, un texto que surgió un poco como consecuencia de la pandemia, un texto que se podría definir como un elogio de la lentitud, que es algo que también está un poco en esta novela, como iremos viendo, pero hoy viene para hablar, como decía, de la nueva edición revisada y actualizada de Volver al Mundo, una novela publicada en el año 2003 y que casi 20 años, casi no, 20 años después se vuelve a publicar. La trayectoria de José Ángel Sáenz, podemos ir hablando un poco de ella, es una trayectoria un poco excepcional dentro de la narrativa española. Nos encontramos con un autor que yo creo que es muy personal, muy singular en su forma de plantear la literatura, un autor que uno tiene la sensación de que está más cercano a referentes europeos, alemanes, italianos, que quizá tenga algo que ver con su trayectoria, que es obviamente españoles. Y eso creo que se ve un poco en esta novela, que es una novela que sorprende en el panorama actual, porque es una novela con un valor reflexivo muy grande, una novela donde se abordan numerosos temas, una novela que, digamos, que tiene más o menos un argumento, que es la vuelta de Berta al valle después de la muerte del hombre que amó, pero que a partir de esa trayectoria o de ese hilo argumental va realizando diversos meandros, va realizando diversas vueltas, de forma que la novela nos va hablando de muchas cosas, de muchas cuestiones, y digamos que hay muchas novelas dentro de la propia novela, aunque yo creo que hay algunos temas que se repiten, como son el caso de las utopías, la identidad, esa idea de lentitud que comentaba antes, y una serie de ideas que conectan también, creo que con la obra anterior, una obra de José Ángel, por ejemplo, que es Ojos como ven, donde se aborda la cuestión del terrorismo, que tiene que ver con Volver al Mundo. Comentábamos antes el caso de La vida pequeña, con esa idea de la plenitud, de esa forma diferente de hacer las cosas, que creo que también está muy presente en ese texto. Y bueno, como digo, creo que de alguna forma leer hoy la novela en el año 2023, 20 años después de su publicación, creo que es ver también la novela con unos ojos diferentes y ver también la novela, digamos, implicada en tu trayectoria, lo que has publicado en estos años, incluso en tu propia trayectoria vital. Luego podemos comentarlo, pero la novela habla de un regreso, que en estos años ha regresado a Soria, después de unos años en Italia, donde fuiste profesor, donde fuiste traductor. La novela, como digo, toca tangencialmente la cuestión, o no tangencialmente, toca en un momento determinado la cuestión del terrorismo, posteriormente hasta esa cuestión en tu narrativa. Entonces, creo que es una novela que con el paso del tiempo podemos leer de otra forma, y quizá la primera pregunta puede ir un poco por ahí, José Ángel, porque podemos preguntar, quizás la pregunta más obvia, bueno, ¿qué hay de nuevo en la revisión de Volver al Mundo? ¿Y
¿Por qué? ¿Por qué decidiste recuperar esta novela y no solo como una reedición sin más, sino darles nueva versión actualizada? Muy bien, pues lo primero, muchas gracias a Rafa siempre por su amabilidad y por acoger esta presentación ya por segunda vez. Es una alegría estar en una librería de verdad. Muchas gracias a todos vosotros y muchas gracias a los dos por esta conversación sobre un libro difícil. Un libro difícil que no quiere decir que no tenga una lectura fácil, ¿eh? Pero vamos a ver, me dices que qué tiene de nuevo esta edición. Tiene, pues bueno, que la he corregido un poquito, pues supongo que es un poquito mejor que la anterior, poquita cosa, ¿no? Y sobre todo he corregido un par de errores en la nominación, que eran errores, que me equivoqué. Le cambié el nombre a un personaje y no se lo cambié en todos los documentos. Entonces eso motivaba alguna innecesaria pérdida en la lectura, ¿no? Entonces, pues bueno, hay una ligera mejora. Y yo tenía mucho interés en que este libro volviera a estar disponible en las librerías. Y me alegré cuando la editora me dijo, vamos a hacerlo en bolsillo porque así es más, es una edición barata y además estas ediciones baratas pues cruzan el charco, como se decía antes, ¿no? Porque yo creo que es mi novela más contundente. El libro que se haya vendido más, pero aprovechamos la venta buena de La vida pequeña. Creo que ahora es el momento, porque además se cumplen los 20 años y yo quiero que este libro esté. Y cuando lo he vuelto a leer, con cierta cautela, es decir, no sé si son todos los autores así, pero yo corrijo mucho una cosa, estoy dando muchas vueltas, la mayor parte de las veces ni siquiera lo doy al editor, pero cuando digo ya está para siempre, es decir, que no quiero ni volver a leerlo nunca más, porque un autor lee, yo leo solo para corregir, entonces en cuanto me leo ya estoy diciendo, pues esto, está, entonces no puedo seguir leyendo, ¿no? Entonces digo, bueno, vamos a ver, ha sido una experiencia, vamos a ver qué es lo que siento al volver a leer esta novela, porque estoy convencido de que yo la escribí para después. Y para después no para dentro de 20 años, sino para que siga. No puedo no ser un poco pretencioso. Y la pretensión es el defecto que más aborrezco. Por lo tanto, me aborrezco un poco las cosas que voy a decir ahora. Pero la cuestión es la siguiente. Yo empecé este libro a escribirlo con 40 años, más o menos. Bueno, pues había editado otros libros, tenía pues, un cierto huequecito como persona difícil, en mi juventud como escritor ácido, en cuanto leí tres veces, era un crítico escritor ácido, iconoclasta, digo, se ha acabado. Ahora ya no quiero ser ni iconoclasta, ni ácido, ni nada. No sé si lo he conseguido. Bueno, me consideraba que tenía las suficientes lecturas como para encarrilar una voz, ¿eh? Sobre todo me daba la impresión de que había digerido bien autores como Faulkner, que para mí son muy importantes, de los renovadores de la novela europea, de la novela occidental contemporánea. Yo, digamos, no he sido nunca joyciano, incluso después de haber vivido mucho en Trieste y haber visto hasta el urinario que guardaba un amigo mío que vive en una de las casas de Joyce, pero guarda y dice, aquí cagaba Joyce. Bueno, pues lo tiene ahí guardado y digo, esto te pagará dentro de poco una millonada. Pero nunca he sido muy joyciano. Me ha interesado lo justo. Pero sí que he caído en la fascinación faulkneriana. Me parece el gran autor. Y bueno, entonces otras lecturas como Bérjar, como Juan Benet, como el Nouveau Roman francés, me parecía que ya había digerido eso y que podía encarrilar una voz a través de una prosa elaborada, como me gustan, con muchas palabras, con mucha sintaxis, y que tenía al mismo tiempo, sobre todo en ese momento, yo por las mañanas escribía, por las noches y por las tardes iba a cursos de filosofía en un instituto de filosofía donde pasaban todos los grandes filósofos. Y entonces, esos 5 o 6 años de escritura fueron 5 o 6 años
en que por una parte estaba la corriente narrativa en la que quería situarme y por otra parte estaba un conjunto de preocupaciones de cariz, vamos a decirlo, filosófico, ¿no? Ya no hay que asustarse de la palabra, querer saber algo, ¿no? Tampoco hay para... Y entonces, bueno, yo he querido construir una prosa potente para abordar una serie de problemas muy amplios, con la pretensión de que todo sea significativo. Es decir, que la novela se puede leer simplemente para descubrir el argumento, y lo presentamos ahora si queréis, ¿no? Pero cuidado porque todo está preparado para que sea significativo, desde la primera escena. En la primera escena hay una persona que espera la llegada de otro en la ladera de una montaña y entonces describe un poco el paisaje y sobre todo en ese paisaje está la línea fija de las montañas y el humo sutil de las chimeneas de las casas. Entonces, me gusta ese juego continuo, muy heraclitiano, yo soy muy heraclitiano, ese juego continuo entre lo que permanece y lo que cambia, que es uno de los temas, creo, que se repite continuamente entre el amigo Anastasio y él, ¿no? Es decir, Anastasio es una persona que se ha quedado en el pueblo, que ha permanecido, que tiene un carácter firme, sólido, sensato. El periodista que vuelve es uno que ha estado cubriendo muchas guerras, que ha tenido muchas amantes, que ha vivido en muchos sitios, pero que necesita volver a ese sitio a no sabemos qué. Entonces, hay un conjunto, un planteamiento, un conjunto de planteamientos de cuestiones que creo que pueden tener entidad filosófica. El argumento, sin destripar nada, es complejo, pero se puede presentar de una forma sencilla, ¿no? Es decir, una mujer cuyo amante, amigo, tal, más importante, acaba de fallecer, vuelve al pueblo a donde él volvía siempre a no se sabía qué, ¿no? Era un hombre que había estado por todo el mundo, un corresponsal de guerra, que había cubierto muchas guerras, pero siempre tenía que volver a este pueblo suyo donde había vivido y no sabemos a qué. Las distintas hipótesis van surgiendo en la novela, las distintas expectativas. Volvía a buscar algo, volvía a matar a alguien, volvía a matarse a sí mismo, volvía a que lo acogiera algo, a que lo acogiera su madre, a que lo acogiera su tierra. ¿Qué relación tenía con una hermana, con el grupo de amigos de la juventud que habían salido del pueblo, se habían ido a Madrid y habían entrado en una célula terrorista? Es decir, bueno, todo ese pasado va surgiendo poco a poco y esta mujer, durante todas esas páginas, habla con los dos amigos. Y entonces, poco a poco, le van abriendo huecos y le van diciendo cosas de él. Y, bueno, no sé si decir algo más porque la novela va avanzando a través de huecos, hipótesis que se abren y contenidos que se dan. Entonces va apareciendo la historia de este grupo de jóvenes fascinados en un determinado momento, primero por la salida del pueblo, de la vida rural, de tal, por la llegada a la capital, y allí fascinados por un maestro ideológico, un tipo complejo, el mal maestro, un filósofo y un poeta, que yo he construido con rasgos de varias personas efectivamente existentes, y rasgos a veces físicos, ¿no? Son de como 5 o 6 personas, ¿no? Y no lo vas a decir, ¿no? No sé si me acordaré. Bueno, tiene rasgos de Félix Guattari, de Les, que yo conocí en la época de París, de García Calvo, de Tony Negri, es decir, es un poco un conjunto de todas esas cosas, ¿no? Suspira, como me parece, como García Calvo, tiene... Sí. Entonces, pues bueno,
el argumento es un poquito ese y no se puede decir mucho más por no destripar, porque el argumento tiene una entidad. No creo que sea lo más importante, pero bueno, una entidad compleja, ¿no? Y luego hay un fondo, que a mí siempre me ha gustado, un fondo clásico. Ya hay un artículo de un profesor de clásicas que lo ha puesto de relieve y ya... hay un fondo de tragedia griega con un espejo antisófocles, no antifrente. Es decir, no es acostarse con la madre y matar al padre, pero tiene que ver con los hermanos. Y tiene que ver con el tema tan español de los hermanos enemigos, ¿no? De los hermanos enemigos y de la fascinación por el incesto. Acostarse con la hermana, matar al hermano, ¿no? Es decir, es el esquema un poco que luego rige toda la novela, pero bueno, eso se va descubriendo sutilmente, ¿no? Y no sé si te he contestado algo. Yo creo que ya has dicho todo, yo creo que te has apuntado a las cosas y son todas las que has comentado. Bueno, hay una cosa que sí que está claro, ¿no? Que por volver al tema de la forma antes de pasar a temas más filosóficos o concretos o como queráis llamarlo, que no es destripar nada decir que el protagonista muere al comienzo. O sea, el comienzo es un entierro. O sea que es el punto de partida es saber directamente qué supone la muerte del protagonista y por qué ha muerto. Entonces, claro, todo eso es lo que es como comenzar por un final, por así decirlo, ¿no? Y claro, para comenzar por un final, los trayectos siempre tienen que narrarse y tienen que contarse de un modo distinto, ¿no? Y ahí es donde yo quería volver para insistir, aunque solo sea un poquito más, en el tema de la forma. Es decir, a día de hoy, bueno, lo sabemos todos y Rafa y cualquier librero lo saben muy bien. Hay mucha gente que publica libros y luego entre ese montón de gente que publica libros hay algunos que son escritores. Yo creo que tú eres uno de ellos y creo que esta novela es un gran novela. La novela en todos los niveles, pero sobre todo porque rompe algo de un panorama actual desde hace bastante tiempo, que es la pausa, la detención, la comprensión, casi una exigencia de complejidad, no de dificultad, pero sí de complejidad. Entonces, claro, ese tipo de lectura ahora mismo no es la habitual, pero ese tipo de escritura tampoco. Pues lo hemos hablado otras veces, hablando de Petahanke o hablando de otros autores, ¿no? ¿Tú no te ves una rara avis del panorama literario nacional? No sé, es como si es una estrategia directamente de ruptura, de disrupción, esta idea de, bueno, pues de jugar con las ambigüedades, de jugar con las complejidades, si se quiere. Estrategia, no sé si es decir... Yo creo que todo el mundo hace lo que puede, ¿no? Y tiene la ambición que tiene, ¿no? Yo recuerdo, voy a decir una tontería, pero me apetece. A mí solo me ha dejado una chica en la vida, pero me ha dejado por un motivo que tenía toda la razón, ¿no? Es decir, dice, tú no tienes ambición. Dice, yo soy una persona ambiciosa, pero tú no tienes ambición en la vida. Yo dije, ¿cómo que no tengo ambición? Yo tengo una ambición desmesurada. Quiero conocer lo que somos. Y como diría Heráclito, lo que somos y lo que no somos, ¿no? Dice, tengo una ambición desmesurada. Lo que pasa, lo que no tengo son ambiciones de estas así, de ser en la vida pues, ni catedrático, ni ministro de tal. Eso no me interesa nada. Pero ambición, una ambición desmesurada. Entonces, con arreglo a esa ambición, pues yo he tratado de construir mi literatura. Es decir, una literatura en la que uno se sienta pues, mínimamente satisfecho. Y, desde luego, cuando doy un libro, tengo la convicción de que doy mucho trabajo hecho, ¿no? Entonces, eso es lo único que decir. Esto habrá personas a las que les guste, habrá personas a las que no les guste, hay personas que necesitan leer más de corrido, hay personas que no están dispuestas a leer tan detenidamente o a volver a leer los párrafos. Yo siempre leo por lo menos dos o tres veces lo que leo. Si un libro, una página no la puedo leer dos o tres veces, pues me parece un poco como aguachirle. Y bueno,
Eso es mal de filósofo, ¿eh? Sí, es mal de filósofo, sí. Pero necesito, necesito ritmo, prosa, lenguaje, problemas, cuestiones, ¿no? Y desde ese punto de vista, no sé si era Aravis, pero, digamos, he buscado mi voz a través de lecturas y a través de bueno, una experiencia de vida que de alguna forma siempre sale. Esto lo explicó muy bien Eduardo Mendoza, me lo comentaron, que en una presentación, en una charla de Eduardo Mendoza, una persona le preguntó, le estaban preguntando, ¿qué opina de Vargas Llosa? ¿Qué opina de tal? Entonces uno se levantó y no sé por qué, dijo, ¿y usted qué opina de Carlos Sainz? Y dice, pues mira, dice, entonces sacó su famosa teoría, que me parece muy correcta. Dice, hay libros de tumbonas, se ponen en la playa, con el sol y tal. Hay libros de sillón, bueno, requieren pues una mínima concentración y tal. Y hay libros de mesa con un bolígrafo y con un lápiz y tal. Y dice, pues González Sáenz es de los de mesa. Y bueno, pues, bueno, yo lo he leído la playa. Pero bueno, en el sentido de que, bueno, que requiere un poquito más de atención. Espero que esa atención quede recompensada. Es decir, que estos son 5 años de trabajo, no todos los días ni continuamente, pero son muchos años de trabajo y de escritura y de tal. Entonces, en ese sentido, pues bueno, es decir, esto es lo que he sido capaz de hacer. Y me gustaría tener la edad y la energía como para seguir en ese sentido. Lo que pasa es que se requiere mucha energía y a ciertas edades ya no. No sé si quedó mucho. Bueno. Comentabas lo de la complejidad o sea, de la novela de Sillón, que yo creo que tiene que ver con el contenido, como os he dicho, es cierto que es una novela, tú lo comentabas, no es una novela sencilla, es una novela que tiene un argumento que bueno, muchas veces queda un poco desdibujado por esas reflexiones, por esas digresiones que van salpicando la historia, pero también creo que es una novela que merece la pena destacar desde el punto de vista formal, es decir, por cómo está escrita, ¿no? Yo creo que hay un proceso de escritura que, al menos para el lector, parece muy destilado, ¿no? Eso es un tipo de escritura que también, lo que comentaba antes Domingo, creo que choca bastante con el tipo de literatura que muchas veces se hace ahora, que es cierto que hay una especie de fiebre por la publicación continua en los últimos tiempos, que eso también provoca que muchas veces haya una cierta despreocupación formal, pero uno a escritores como a José Ángel se lo imagina como una especie de alquimista, ¿no? En busca de la palabra exacta y de la depuración. Y yo, planteando esa cuestión de la forma con, digamos, toda la estructura de la novela y con toda la complejidad conceptual que tiene, quería preguntarte un poco por el taller de la escritura. ¿Cómo te planteas la novela? ¿Hay antes de escribir un mapa muy claro? ¿Tienes unas ideas que vas un poco desarrollando? Porque la sensación que da, una vez que uno lee la novela, es que formalmente, realmente, todo ese contenido es una novela muy compleja y para encajar todas las piezas, imagino que tiene que haber un trabajo previo de planificación, de desarrollo, etcétera, ¿no? Sí, bueno, hay novelas que se escriben y hay novelas que no se llegan a escribir nunca, ¿no? La continuación de esto, yo llevo como 25 años teniéndola en la cabeza, teniendo la estructura, teniendo los problemas, entonces a veces digo, ¿y si le cambiara de punto de vista? ¿Y si tal? O sea que uno va trabajando estructuralmente y trabajando el conjunto de preocupaciones que quiere desarrollar en la novela. Y luego, muchas veces, bueno, hay unas imágenes, algo, das con un tono, das con una técnica, y a partir de ahí, luego, pues, bueno, te metes en esa estructura trabajada, que a veces la confirmas y otras veces, pues simplemente es un andamiaje que luego no te sirve para nada, o la novela te lleva a otro sitio completamente distinto, ¿no? Pero a mí sí que me gusta vivir con ese mundo de la novela y con esos personajes mucho tiempo. O sea, tenerlos en la cabeza, vivir con ellos, ¿no? Conocerlos ya, ¿no? Pero muchas veces, a veces es una técnica. Yo me acuerdo, pues, cuando di con lo que en la novela habréis visto, que hay una técnica que es el manejo de
el diálogo y el discurso son dos diálogos, a veces es claramente un diálogo, luego se desdibuja un poco y llega un momento que no sabes si es diálogo o es discurso y luego es discurso, ¿no? Entonces, cuando di con eso, pues digo, bueno, pues esto, pues, entonces, a veces es o un tono o una imagen, bueno, ahora, ¿no? Y otras veces nunca llega a eso, es decir, que te mueres con tu novela en la cabeza, ¿no? Pero el conjunto, el pensar en la estructura, que vas cada vez enriqueciendo, que vas enriqueciendo, pero que no se te tiene que ir tampoco, ¿no? Una novela tan grande, tienes que controlar muchos hilos, ¿no? Y eso no es fácil. Por ejemplo, cuando hay periodos que a lo mejor te pasas 2 o 3 meses sin escribir, y luego es un apuro muy grande volver a recoger los hilos, volver a recoger las tensiones, ¿no? Pero es eso, es pensar los personajes, no perder nunca de vista cuáles son los motivos de búsqueda que te preocupaban. O sea, no perder nunca de búsqueda de vista la tensión de la preocupación. Pero a veces el hallazgo técnico, yo me parece que hoy estará conectado Stefano Ballarin, que sabe más de mí mismo que yo, o menos de mis libros, y él conoce muy bien estos pasos, ¿no? del diálogo al discurso y de esos momentos en que, bueno, ¿es diálogo o discurso? Bueno, pues se va desdibujando y va yendo hacia ahí, ¿no? Sí, yo siguiendo, bueno, la verdad es que da un poco de miedo que hables de la magia y la alquimia de las palabras, digas la palabra tono y suena el teléfono. No sé. Eso es poder, ¿no? Y yo quería seguir por ahí antes de pasar a unos temas de contenido. Yo sí, el lenguaje, no solo a nivel formal, sino a nivel de contenido, es sin duda alguna uno de los grandes protagonistas temáticos de la novela, que lo podemos decir de muchas maneras y de muchas versiones en la forma de entender, ¿no? Pero yo creo que el tema de la seducción por palabras, el embaucador, podemos hablar también de el lenguaje como una responsabilidad, o sea, la responsabilidad del escritor, la responsabilidad del que usa el lenguaje y sobre todo la responsabilidad, si quiere, de los discursos, de los que hacen discursos, de los que utilizan el lenguaje convertido en comunicación. Eso yo creo que una de las cosas más brillantes de la novela, en mi opinión, es convertir un tema de contenido en un tema formal y un tema formal en un tema de contenido. Es decir, el lenguaje es protagonista, sin más. Es decir, es el malo, por decirlo entre comillas, es un poeta, uno de los tres amigos estudia filosofía, el otro periodismo, el modo como utilizas el lenguaje de unos personajes y de otros. Es decir, es un trabajo con el lenguaje donde el lenguaje es el tema. Y en este caso yo sí que creo que hay ahí mucha filosofía detrás también, ¿no? Yo veía incluso tonos heideggerianos ahí en algún momento y demás, ¿no? ¿Cómo ves todo esto? Sí, bueno, el lenguaje sin duda alguna es el protagonista de los protagonistas. Y creo que siempre todo autor tiene que reflexionar sobre la materia que utiliza. Es decir, que el pintor tiene que reflexionar continuamente sobre la pintura. En cada pintura tiene que haber una especie de reflexión sobre la pintura y en cada obra de escritura tiene que haber una reflexión sobre el lenguaje. En mi caso es continuo en todos los libros, ¿no? Es decir, esa, no solo la preocupación por crear una prosa, por crear una prosa bella, en el sentido de los filósofos, yo creo que la belleza de la prosa es lo que más se ciñe a la cosa, ¿no? Es decir, conseguir algo que se ciña a eso, que a lo más real, ¿no? Ese ceñimiento, yo creo que se puede expresar en términos de belleza, ¿no? Entonces, pues bueno, hay una reflexión continua sobre las palabras, sobre la riqueza y el mundo que abre las palabras. El mundo es una creación del lenguaje, ¿no? Pero esa creación del lenguaje puede ser también una destrucción de mundo. Y en ese sentido, otro de mis temas continuos y fundamental en volver al mundo, que es la fascinación por las ideologías, ¿no? El hechizo por las ideologías. Es decir, por ese
sistema, yo ahora suelo decir, de trituración de la realidad. No es como las ideologías pasan un rodillo sobre la realidad y dejan una lata de refrescos en una hoja plana, ¿no? Una ideología pasa por la realidad y lo deja convertido en un bote, lo deja convertido en una hoja completamente apisonada, ¿no? Y la ideología tiene eso, es decir, que hechiza porque es sencilla y porque está y que te da mucha seguridad para afrontarlo todo, te afirma, sobre todo si tienes un yo hueco, vacío, un alma bella completamente enamorada de su propia moralidad, ¿no? Y creo que es tan fundamental como esto, es decir, tengo la impresión, tengo la convicción de que la ideología es exactamente lo contrario de la tarea intelectual de discernir, observar, medir la realidad, tratar de expresarla con cuidado, tratar de distinguir, es decir, eso es la tarea del pensamiento desde el siglo VI antes de Cristo con Tales de Mileto, ¿no? Es decir, que es muy curioso el nacimiento de la filosofía, es majestuoso. La filosofía nace en una época de prosperidad y con gente próspera y que se dedicaba a hacer cosas, ¿no? Y nace cuando se enfrentan a las necesidades. Eso siempre me ha llamado la atención, ¿no? Es decir, Tales de Mileto, Anaximandro y tal, empiezan a pensar a partir de ¿qué hacemos con este excedente de grano? ¿Cómo hacemos una ruta de navegación lo más útil posible? ¿Cómo controlamos el cabotaje? ¿Cómo leemos para la navegación las estrellas en las colonias del Asia Menor, ¿no? Entonces, el pensamiento nace en un momento de prosperidad y de querer seguir prosperando. Y por lo tanto tiene necesidad de estas operaciones que son las únicas que yo creo que habría que enseñar en nuestras facultades. A distinguir, no lo que está pasando ahora, ¿no? A distinguir una cosa de la otra, ¿no? A observar, a ver cada vez mejor, a mirar bien, ¿no? A medir, a tratar de expresar de la forma más precisa posible, que nunca es definitiva, porque luego del lenguaje se nos apoderan, sobre todo los políticos y tal, y lo abusaron por completo, y entonces hay que renovarlo. Y hay que decir, eso ya no significa lo que tú dices, ¿no? O sea, el inmenso sistema de los medios de comunicación, de las redes, de los periodistas, de los políticos y tal, nos roban el lenguaje directamente y hacen que ya no sepamos qué significan las palabras. Entonces es que los escritores, los profesores y tal, tenemos que estar siempre peleones, para decir, no, ese significado ya no es el de antes. Esto no significa lo que tú dices. Te has apoderado y lo has ahuecado por completo. Fijaros en todo el vocabulario político, a ver si alguna cosa significa lo que significaba antes. No se sabe nada que significa ninguna de las palabras que utilizan. Entonces, claro, la ideología es lo contrario del deber, de la tarea intelectual de distinguir lo verdadero de lo falso. La ideología te permite no distinguir lo verdadero de lo falso, de no distinguir lo práctico de lo no práctico. Oye, ¿pero esto es conveniente para todo el mundo o no es conveniente? Da igual. Por mucho que hayan fracasado las ideologías, ahí está, reproponiéndolas otra vez. Los que tenemos ya una edad dicen, otra vez con esto, pero si esto lleva millones de muertos en todas partes pero otra vez, pero somos tontos. Y la respuesta es sí, muchos. Entonces, claro, la ideología es eso, es lo contrario de la tarea intelectual, lo contrario de lo que habría que enseñar en las escuelas y en las universidades. Y es lo que se está enseñando hoy en nuestras escuelas y en nuestras universidades, ideología. Pero ideología, además, con un componente de simplificación todavía mayor, con novedades y con artes de vivir y del bloque, pero otra vez eso. Y claro, la ideología es te proporciona una especie de absolución continua, ¿no? Es decir,
tú, como eres buen hegeliano, conoces la cuestión de las del alma bella, ¿no? El alma bella es la persona que está encantado de conocerse, ¿no? Le parece que es guapísimo. Su moralidad, vamos, va por ahí diciendo, jo, qué moral soy, pero qué altura moral tengo, ¿no? Encantado de sí mismo, ¿no? Y encima, si se dedica a luchas planetarias y tal, que no acaban nunca, y si encima eres un romántico y mueres joven y pereces en esa lucha, ya tienes todo perfecto, ¿no? Pero eso esconde casi siempre, y Hegel lo denuncia, ¿no? La pura filfa, es decir, el puro vacío, la pura vanidad, porque este hombre en el fondo desprecia el mundo, que le parece vil, desprecia todo, ¿no? Es decir, bueno, el mundo tendrá sus cosas malas, pero tiene muchas buenas, ¿no? Entonces, claro, la ideología, que en este momento a mí me preocupaba mucho, porque yo he tenido ideología, que por supuesto a todo el mundo que tiene ideología le parece la mejor, ¿no? Y entonces, de repente, pues bueno, empiezas a descabalgar y ¿qué peligro tiene esto? ¿Qué peligro ha tenido? ¿Cuántos millones de muertos se ha producido en el siglo XX? Es decir, el siglo XX es el siglo de las ideologías, es el siglo más nefasto. Esto hay que decirlo continuamente. Tú sabes muy bien que eres especialista en literatura de memorias de campos de concentración, de Lugar y de Taide. ¿Qué es lo que ha producido en Europa la ideología? Es que eso hay que recordarlo cada día y cada hora del día. Pues parece que estamos en esas otra vez. Entonces, por eso, cuando me preguntan, ¿cree usted que su novela es actual? Es actual mucho más que hace 20 años, que parecía que ya estaba la cosa un poco de capa caída. Ahora bien, eso tiene un embrujo extraordinario. Y eso en manos de, vamos a decirlo, caudillos, líderes, carismáticos, ¿no? Resueltos, con gran capacidad teatral, con decisión, y los que hemos leído a Lenin sabemos lo que es la única idea que tienen algunas personas, ¿no? Es enfrentar a las sociedades por cualquier motivo, es decir, por todos los motivos, hacer que se desgasten y en ese desgaste crear un cuerpo aguerrido y muy determinado que conquiste el poder para siempre, si es posible. Eso es un esquema que los que tenemos ya una edad y sabemos de qué van las cosas, pero otra vez, pero es que el siglo XX está ahí, tozudo, y por eso es importante a lo que tú te dedicas, es decir, recordar continuamente la barbarie de los dos grandes totalitarismos que ha producido este mundo nuestro occidental, de derechas y de izquierdas, y no se sabe cuál es peor. Curioso porque, claro, en tus intervenciones nos vas solapando las preguntas que teníamos, porque algunas de las cuestiones que teníamos aquí han aparecido en tu intervención cuando decías idea, esa universalización de la novela, que es cierto, es una novela que es del año 2003, pero de cualquier año, porque en el fondo creo que también hay un recurso que tú utilizas muy bien, que es una cierta impersonalización a la hora de tratar personajes, de espacios y demás, que hace que todos los temas que trates sean temas que llegan de forma mucho más profunda. Luego, de hecho, podemos comentar el asunto de esa alusión que hay a las bandas terroristas en el momento de la novela. Comentabas el asunto de la ideología, del lenguaje. Yo tenía aquí señalada una frase de la novela en la que dices, pasar a matar o a poder matar o a dejarse matar es el verdadero contenido de pasar a la acción, ¿no? Es esa idea de cómo muchas veces digamos que quedan muy fijadas en el discurso esas frases, que en el fondo son frases vacías, pero que lo que esconden es, como tú muestras, algo mucho más terrible, y que creo que tiene que ver con la idea que te comentaba el domingo, ¿no? Cómo el lenguaje en manos de un escritor es algo que está dotado de una gran responsabilidad. El escritor tiene que tratar el lenguaje de forma responsable, que creo que es lo que se observa en esta novela. Por ir pasando un poco a las cuestiones del contenido, ya hemos hablado de forma en la primera parte. A mí un tema que me parece que atraviesa toda la novela, de hecho está en el título de la novela, que es el tema del regreso, ¿no? El tema de volver al mundo,
la novela comienza con un regreso, la novela intenta indagar por qué un personaje regresaba a un determinado lugar, hay regresos dentro de la novela, y a mí me hacía gracia ver cómo esa idea del retorno está continuamente en la novela, y cómo de la edición original del 2003 a la edición actual del 2003 tú has sido protagonista de ese regreso, y después de toda una trayectoria en Italia, en Trieste, en Venecia y demás, regresas a tu ciudad, regresas a la historia. No sé si eso te hace ver de una forma diferente el regreso en la obra, no sé si cambia un poco tu percepción sobre esa cuestión, porque yo creo que es algo totalmente transversal en el libro, ¿no? La idea de quiénes somos cuando retornamos, cómo es el lugar al que retornamos, de qué forma el retorno nos permite regresar al mismo lugar o lugares distintos, creo que es un tema que es fundamental en la novela, ¿no? Pues, sí, desde luego. Como bien dices, está en el título. Fíjate, la novela efectivamente es un nostos, es un regreso, ¿no? La primera gran novela de la historia de Occidente es la Odisea de Homero, que es un nostos, es una vuelta, y siempre se vuelve de una guerra, ¿no? Siempre se intenta volver de una guerra, que Ulises no acaba de llegar nunca, ¿no? Siempre se espera a alguien de una guerra y siempre se vuelve. La guerra es la guerra a todos los niveles. Es las guerras que ha cubierto este hombre, es la guerra del lenguaje fundamentalmente, es la guerra frente a las imágenes. Entonces, ahí el tema de volver, yo creo que lo ramifico en todos los desde todos los puntos de vista posibles, ¿no? Y desde luego, a mí personalmente me parece una de las figuras fundamentales de otra vez, de la tarea de la inteligencia, volver sobre las cosas, ¿no? Volver sobre las palabras. Yo he hecho esto en la vida, pero ¿estaba bien? Yo, por ejemplo, ahora me estoy volviendo a leer la carta de Kafka a su padre, ¿no? Y, pero claro, me la he leído varias veces y ahora estoy con el padre, ¿no? No, pero padre es una figura extraordinaria, ¿no? Entonces, volver sobre las cosas. Lo que he hecho está bien. Eso tiene que ver con la aparición de la conciencia, ¿no? Del complementario, que diría Machado, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho visto desde ahora. Voy a volver sobre ello. Esta idea de que las cosas no pasan una vez, pero luego se puede volver con la memoria, con el recuerdo, con la crítica, con el cambio de perspectiva, ¿no? Yo me he dado cuenta en la vida que casi todas las cosas que he pensado o he creído que estaban bien, luego lo he pensado al revés, pues, ¿no? Pues me equivocaba, ¿no? Y, por ejemplo, ahora, después de muchos años que mi padre ha fallecido, pues digo, pues, tenía razón en casi todo. Y digo, pero ¿cómo no me daría cuenta? No sé, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad que hacen que uno no se dé cuenta en un determinado momento de ciertas cosas y luego pasa el tiempo y dices, ¿no? Entonces, en la novela también hay esto, ¿no? ¿Quién era esa persona a la que he amado, de verdad? ¿Quién era? ¿No? ¿Por qué tenía que volver? ¿A qué volvía? ¿No? Volvía a reconsiderar otra vez estos temas clásicos, ¿no? Sí. Del todo pasa y todo queda, que no es de Machado, que es de Heráclito también. ¿No? Sí, que las cosas pasan, pero quedan. Las cosas permanecen y cambian en el mismo momento. Y en ese sentido, bueno, yo creo que que es el tema de la vida pequeña, reconsiderar las cosas continuamente nos enriquece y sobre todo nos hace dudar, y si dudas mucho, pues es más difícil que tengas ideología o que tengas ideas fijas, ¿no? Entonces, esta idea de la vuelta y de la espera, ¿no? Porque Anastasio espera, el otro vuelve. Entonces, esa cosa extraordinaria del esperar y del volver, en lo que nuestra presidenta de las Cortes no en esos tres poemitas, los peores posibles que citó, no entiende la grandeza de Penélope esperando, es decir, lo reduce a que las mujeres esperan y los otros navegan.
no tiene ni idea de lo que es la inmensa grandeza de la espera de Penélope. Son cosas bueno, perdónate el inciso. Una cosa que tenía yo por aquí, que además lo he ido apuntando por páginas, aunque hay un pozo filosófico en toda la novela, no se trata de que haya filosofía, sino es que haya citas ni nada, se trata simplemente de un demorarse en lo diverso, ¿no? Que es como definía Hegel al espíritu. Pero hay una parte de la filosofía que es muy criticada, y es muy criticada con razón, porque es uno de los elementos que definen al antagonista, por así decirlo, que por cierto es mi personaje favorito. Las tres almas bellas me caen muy mal, por distintas razones. ¿Qué parte de esa de la filosofía que queda mal? Pues yo lo siento mucho, pero es a la que yo me dedico, es por la que me pagan, que es la estética. Es decir, yo iba apuntando el estorbo de la estética en página 191, el atentado de la estética 304, estética de la violencia 470, proyección estética de la acción política y evidentemente esa frase maravillosa que comienza un capítulo en la página 416, esa de lo que es capaz la estética. Es decir, crearse figuras, crearse personajes, digamos que es más esteticismo que estética, pero en el fondo es esa parte mala de ser capaz de crear una imagen y venderla y convencer a alguien de que esa estetización del sueño, del héroe, etcétera, va a conllevar a unas desgracias considerables. Te agradezco esas citas porque me imaginaba que la trataba tan mal. Sí, sí, mal. A la estética de este tendré que rehacerme. Espero haberme rehecho en la descripción estética de las cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, ahí la estetización de la vida. Y entonces eso sí que me parece peligroso, porque eso es un irracionalismo y ese irracionalismo pues se llena también de contenido. Hay un resbalón de la estética con el que creo que hay que cuidarse, ¿no? Pero me sorprende haberlo tratado tan mal. Yo lo iba viendo porque es que además está perfectamente localizado en determinados contextos. Está perfectamente localizado en determinados contextos donde se ve claramente cómo se gestiona una imagen. O sea, esto es, en mi opinión, es en lo que se ha convertido la estética, ¿no? El gran problema de la estética hoy es ser capaz de distinguirte del esteticismo, esta estética de la violencia, ¿no? Y yo creo que eso recorre todo el libro. Sí, es esa colaboración también de la estética a absolver las mayores ignominias. Es decir, la ideología te absuelve, ¿no? Tú ahora resulta que matas a una persona o un vecino porque lleva 20 años poniendo rock todas las noches y ya no puedes más y lo matas y tal, y te pasas la vida en la cárcel porque has matado a una persona y eres culpable de ello, ¿no? Pero tú matas por una idea y, te absuelven y, ¿no? Y estás libre y hasta puedes llegar a presidente de gobierno si te descuidas, ¿no? Entonces, claro, eso es muy complicado. Eso es complicado, no quiero abusar de esta palabra de la que se abusa. Eso es crucial, es decir, es un nudo importante de nuestras sociedades, ¿no? Es decir, la capacidad de absolución de malversaciones, de corrupciones, de crímenes, si lo haces por una idea. Y como esa idea te parece, la puedes pintar. Del mejor de los modos, es que yo lo he hecho por el bien de la humanidad. Sí, por el bien de la humanidad, te has cargado a 6 millones de judíos y a 10 millones de ucranianos los has matado de hambre, ¿no? Las hambrunas programadas de Stalin, ¿no? Y has fusilado a medio país. Y todo por el bien de la humanidad. Y encima dicen todos. La historia no absolverá. Yo cuando alguien dice la historia no absolverá, estamos... No. Entonces,
Bueno, y ahí sí que aparece, y aparece la ideología que lleva a la acción y que lleva a matar, ¿no? Lo que cuento es histórico, de un determinado grupúsculo en torno a ETA, los comandos anticapitalistas, eso pasó, incluso ese tráfico de armas ocurrió, ¿no? Pero cojo detalles y lo recompongo y hago que esa cosa pase en Soria, que no tal, pero eso sí, es histórico, pero recontextualizado. Y ahí, en ese sentido, porque es una de las cuestiones que llama la atención de la novela, es verdad que encaja mucho con la idea esa de impersonalización que hemos dicho, de falta de concreción, que te refieres, como por aquí la cita, hablas de una de las dos organizaciones armadas del norte, que criticas como llena de obtusos, farsantes, hipócritas y resentidos sabandijas que se aprovechan del descontexto existencial de los jóvenes, ¿no? Refiriéndote a los protagonistas de la novela. Como comentas ahora, hay una base real, una base concreta que tiene que ver con ETA. Aquí creo que también nos sirve la reedición de la novela y lo que ha pasado en estos 20 años. Creo que después de leer Ojos que no ven, que si no he leído Ojos que no ven, es una novela extraordinaria y a veces uno tiene la sensación de que es una de esas novelas que se publicaron antes de lo que deberían haber sido publicadas, porque parece que después ha habido como todo un boom por el fenómeno de ETA en la literatura y creo que Ojos que no ven es bastante mejor lo que se ha publicado después, desde mi punto de vista. Pero entonces, claro, en el fondo, la idea o la pregunta es un poco por qué esa decisión de no concretar tanto en la novela, si tiene que ver con esa cuestión de que todo es como muy universal y falta de referentes concretos, o si tiene que ver con que estamos en el año 2003, y es cierto que en el año 2003 tocar según qué temas en la literatura no es lo mismo que tocarlos en la actualidad. Bueno, yo he intentado siempre hablar de cosas reales, pero inventando. Es decir, eso soy muy machadiano, es decir, se miente más de la cuenta por falta de fantasía, ¿no? También la verdad se inventa. Es decir, esto es una invención, esto es una ficción. Lo que pasa es que esa ficción es producto de una observación muy concreta y puedes encontrar referentes. O sea, la operación es de desmontaje, captación de ciertos elementos y montaje. Pero los referentes los encuentras, si se buscan. Sí, sobre las novelas de terrorismo ahora hay muchas, pero la historia, que tú la conoces bien, empieza la primera buena novela sobre terrorismo, la de Guerra Garrido, recientemente desaparecido, La Carta, que ya es una novela, es probablemente la más valiente en el primer momento, ¿no? En vano luego le quemaron la farmacia y tal, ¿no? Y luego, desde mi punto de vista, hubo un libro muy importante que fue el de Aramburu, pero el anterior, Los peces de colores. Un conjunto de cuentos. Yo creo que eso fue clave, ¿no? Y después probablemente venga Ojos que no ven y demás, ¿no? Pero yo creo que ahora hay buenas novelas y buenos testimonios y esperemos que haya mucho más. Es verdad que en Ojos que no ven yo hice el esfuerzo contrario a este, es decir, de decir en muy pocas páginas, concentrar mucho, muy pocas páginas, y prácticamente en dos personajes trazados y los demás solo esbozados, ¿no? Es el esfuerzo contrario, mayor articulación. A lo mejor podemos también dar la palabra a quien quiera. Sí, yo iba a hacer una última pregunta, un último tema antes de dar la palabra al público. Algo que hace realmente bella la novela, y lo voy a decir así, dar la palabra bella, ¿no? Es la contraposición a todo tipo de falsedades, a lingüísticas, a ideología, que es la tierra, que es el paisaje, que es la naturaleza. O sea, eso aparece constantemente. Es decir, tú sabes que en un determinado acebal va a pasar algo terrorífico, pero los dos o tres capítulos previos donde se describe y se trata el acebal son de tal
precisión, no solo en la narración, sino en la belleza directamente, el modo de contarlo, que es como si la tierra, por así decirlo, la tierra, la naturaleza, lo que pesa, actuase en contraposición a todo tipo de falsedades del tipo que sea. Me alegra tu intervención. Sí, para mí eso era fundamental, es decir, la tierra vista también de una forma todo lo compleja posible y el volver a la tierra también en todos los sentidos, ¿no? Y entonces, pues claro, es decir, hay una escena de un intento de crimen ritual en un lugar maravilloso que es un bosque de acebos. Entonces, claro, primero quiero tratar de describir lo que es un bosque de acebos, que si no lo habéis visto nunca, merece la pena, sobre todo en esta época, que tiene los cucos rojos, ¿no? A ver, me he desviado de lo que quería decir. Sí, entonces, el tratamiento no solo de la tierra, sino de los personajes de los pueblos, ¿no? Sí. Eso para mí era una cosa muy delicada. Y yo me planteaba lo siguiente. Vamos a ver, ¿por qué muchos novelistas españoles hablan de los pueblos y les sale siempre Martínez Soria? ¿Por qué Faulkner habla de un mentecato, de un pobre hombre, de un tal que va arrastrándose por ahí y le salen los Snoopys o le salen los personajes extraordinarios? Digo, y los dos son pobres de pueblo y demás, ¿no? La diferencia es profundísima. Si algún día esto nos daría para hablar mucho, pero traté de comprender en profundidad por qué a Faulkner le salía eso y por qué a otros escritores, no son españoles y tal, pero de repente pues te sale siempre algo, estoy caricaturizando, ¿no? Vale. Algo parecido a Martínez Soria o cosas de pueblerinos, de estos paletos, ¿no? Entonces, bueno, yo traté de darle una dimensión a los personajes de pueblo que están viendo la televisión, o sea, hacer de eso no literatura realista o costumbrista, que yo no soy, yo voy a lo real, pero de otra forma. Yo no soy un escritor realista ni costumbrista. Entonces, eso lo pensé mucho y lo medité mucho. Y dije, no, yo tengo que hacer una especie de entender bien lo que hay en Faulkner, y a mi modo creo haberlo entendido, y procurar hacerlo entonces, de forma que no me salieran paletos de pueblo, sino que salieran unos personajes más parecidos a un coro de la tragedia griega que a unos unas personas, o sea, entresacar observaciones, pero luego situarlos en otro plano de significación. Y entonces ahí la tierra, la descripción del paisaje, las profundidades incluso de la tierra, todo eso tiene una importancia decisiva. Y el personaje que mata, ¿no? Es el personaje que más me interesa, el miércoles, ¿no? Sí, sí. Se convierte en una especie de, no se sabe si es animal, si es persona, si tal, el que asume, digamos, la culpa de todo el grupo, pero la asume hasta el fondo de las circunstancias, ¿no? Entonces, eso lo he trabajado mucho también en antropología. El que mata y asume hasta el fondo la culpa de haber matado y, por lo tanto, no puede volver ya a vivir en sociedad. Y entonces, él mismo se decreta el exilio definitivo del mundo de los hombres y solo acude a ciertas cosas como escondidas o hacer ciertos trabajos, porque él se ha exiliado para siempre porque ha dado muerte. Entonces, a mí eso me parece la asunción profunda de una persona que ha matado. Y además se convierte en el enterrador. Y se convierte en el enterrador y se convierte en el que hace las tareas sucias y se convierte en un personaje que es medio animal, medio hombre, medio viento, medio tal. Porque es el que asume eso hasta el fondo y a la vez el que dicta la ley, porque está desde fuera. Entonces, es un problema de construcción de la ley que he tenido muy en cuenta y que eso el lector puede no verlo, simplemente a este personaje así. Pero si lo analiza bien, ¿no? Y entonces, por eso, en este momento paso ahora a hablar del TVO de nuestra actualidad, ¿no? En este momento que están aconteciendo todas estas cosas y que, bueno, da igual a matar, que no haber matado, tal, pues es que no.
es que eso es una línea muy importante, y la justificación de todo eso y otra vez, y el blanqueamiento estético, ético, periodístico de todo eso, pues me parece una cosa de... Se pueden pasar páginas de muchas formas, pero lo que ha sido, ha sido. Podemos tratar de olvidarlo y tal, pero... Entonces, el personaje del miércoles es el que asume la culpa de todo el grupo, el que, bueno, ahí es complejo, no quiero decir más cosas del argumento, y el que él mismo se exilia del mundo de los humanos porque no cree que ya puede pertenecer a la vida social. Sí, no sé si alguien en el público quiere comentar algo. No, ha quedado todo claro. No hay dudas. Bueno, pues... ¿Me dejas decir una cosa? Sí. Es una bobada, ¿no? A ti te gusta poco comer, ¿no? A mí me gusta mucho. Lo que pasa es que ahora, como soy celíaco, puedo comer pocas cosas. No deja de ser curioso que una parte importante de la novela se pase en conversaciones en un hostal quedando para comer en la mesa de no sé qué, pero nunca se sabe qué comen. ¿De verdad? Solo se sabe una vez, solo se habla de comida una sola vez. Yo lo digo vinculando con esto de la tierra, ¿no? Digo, bueno, viendo esto, pues solo hay una vez donde uno de los amigos hace un cordero guisado. Es la única aparición de comida en la novela. Lo tendré en cuenta. No, no, es fundamental. Hay otras personas que me dicen que no sé vestir a los personajes. Y eso me lo creo porque me da igual cómo se viste y tal. Pero, o sea, no solo no sé vestir. No sabes vestir ni comer. No puedo contar desde comer. Por eso salen así tan. ¿Alguna última cosa? O... No. Sé que cuesta romper el hielo muchas veces, pero podéis preguntar cualquier cosa o hacer cualquier comentario y así. Si no, ahora, vamos. Muy bien, pues muchas gracias a todos y muchas gracias también a vosotros. Gracias. Buenas noches.